Bienvenido al parque natural, donde los rangers cuidaremos los Pokémon sin igual, y si hace falta, combatiremos por el bien de ellos. Aquí te pone un límite. Hay una enorme en medio del camino. Es imposible pasar. Por ahora es imposible pasar. Vamos al barquito, ahora sí. Yo creo que le voy a poner las monas molesto, le voy a poner al otro que quiero subir, por si acaso lo mata. A que tenga coartada, ¿no? Fijaos la música, qué guapa la música. Es como el Seitan, pero como si estuviera en el mar, ¿vale? Bienvenido al Seitan, el barco más conocido en todo Kanto. Una vez al año atracamos en un puerto diferente. Este vez te ha tocado a ti, Ideas Carmen. Espero que te guste el crucero. Vamos a ir por partes. Déjenlo todo, entero. Nada, vale. Esa parte es nueva, ¿vale? Porque esa parte no estaba en el barco de Sita. Esa parte la he hecho yo. Hola, Ichi, ¿qué tal estás? Hola, Kerry. ¿Qué haces aquí en este barco? ¿También te han invitado? ¿Qué va, Ichi? Solo me pagó un billete hacia mi siguiente ciudad. Quería viajar en barco y me subí en él. Pero vine al ver al capitán porque resulta que me habían cobrado de más y solo quería que me devolviese el dinero, que es mierda de más. Aunque fíjate, como acabas de comprobar... Como Advas. Thank you.
Aunque fíjate, como acabas de comprobar, el capitán no está aquí en su camarote y yo no sé qué hacer ahora. No sé ni a qué hora, ni a qué hora llegó ni cuándo me siento estafado. No me digas, ¿en serio? ¿Has buscado por el resto del barco y no lo has visto? Vaya tela. Pues eso te iba a decir, pero me has pillado leyendo un libro sobre los siete mares y estaba encima de la mesa. Y pues ahora mismito iba a buscarte. ¿Te vienes? No me apetece. He estado de fiesta en el barco y la verdad estoy muy cansado de tanto combatir. Necesito un descanso. ¿Descanso? Venga, vale, descansemos un rato. Y cuando nos levantemos promete que combatiremos. Tengo ganas de ver que veas mis Pokémon evolucionados. Vale, voy a descansar un rato. Te veo luego. ¡Oh, qué sueño tengo! Se nota que estoy recién levantado y he dormido muy bien. ¿Has descansado bien, no? Pues ahora vamos a combatir. Mira los Pokémon para combatir, ¿eh? Vale. Quartort. ¿Cadabra? Sí, con rayos. Ay, ay. Oh, protección. Hostia, lo que me ha dejado, chaval. La recuperación no hace nada, ¿no? Se recupera, pero luego me revienta. Hostia, pues mira. Que va, que va, que va. Guajola me revienta. Que va. Bueno, pues Butterfree, te toca. Somnífero. Psico rayo. Tu nivel Gyarados, Gyarados, chaval. El por culo que dio Gyarados de Misty. Era este. Este está más nivel. Chico rayo. Sí, hombre. Tú sigue durmiendo, que está muy bonito. Ahí, confúsate, despertándose. Ahí, se triste. Usa polvo veneno ahora. Hostia. Eso ha molado poco, ¿eh? Hay viento plata. Bueno, y ahora me reviento. Bueno, tan veneno, venga. ¿Dónde te lo matamos, güey? Ataque rápido. Vamos. Pidgeotto, venga, esta tengo que quitarlo del equipo. Pidgeotto contra Charizard. Pirotecnia. Ataque rápido. Vamos. ¡Vamos! Enhorabuena, PN. Oh my god. Después lo cambiamos. Bueno, veo que has progresado. Vas progresando, ¿no? Te veo más fuerte y tu Pokédex va aumentando por momentos. La cosa promete. Ya ves, chaval. He conseguido ya un montón de Pokémon y tengo un equipo que lo está petando. Bueno, Ichi, me tengo que ir. Necesito comer algo. Me muero de hambre. Nos vemos en otra ocasión. Cuídate. Hasta luego.
coño! ¿Qué pasa? ¿What the fuck? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha pasado? Tengo que investigar. Algo está pasando. Han caído tres cosas. Eso sí. ¡Coño! ¡Un intruso! ¡Soldados, media vuelta! ¿Qué quieres, mequetrefe? ¡Acabamos de llegar! Se ha notado, ¿no? Obviamente, el temblor ha sido increíble, menudo estruendo. Eran tres. Bueno, pero mejor cuatro. Dos han caído seguro de un temblor, vale. Obviamente, el temblor ha sido increíble, menudo estruendo. Claro que sí, y venimos a llevarnos a todos los Pokémon y además queremos un medio de transporte para llegar a nuestro jefe. Tenemos que darle cierta información. ¿Cierta información? Soy los Montemon, ¿verdad? Y aún tenéis los fósiles. ¡Devolverlos ahora mismo! Sí, somos los del Montemon, pero no vamos a devolver nada. Tenemos secuestrado al capitán de este barco y su ayudante y necesitamos... ¡Que ya los reclutas! No digas ni una sola palabra más. Si necesitamos un medio de transporte, sí, y vamos a usar este barco para reunirnos con el jefe. ¿Qué te lo crees tú? ¡Te vas a enterar! ¿Me vacilas? Vas a conocer el poder del Team Rocket. ¡Todos a una, muchachos! ¡Adelante! ¡Hagamos un survival! ¡Uno versus cuatro! ¡Vamos! Primero voy yo, te vas a enterar. Un survival, uno versus cuatro, era. Esto no se va a acabar, esto es un tomidaka ahora esto. Uno menos. Magneto. Venga. Vamos. Piscin. Cadáver. Vamos ahí a publicar porque si no nos salimos de esta ni de coña. Ahí está. Mi jefe se acordará de ti. Acabas de vencer a mi compañero recluta. Ahora voy yo. Y no voy a ir de rositas. El segundo. No lo mates. Vale. Esto me recuerda... no sé si se acuerdan alguien en el capítulo de Tebo, cuando un recluta quería... del Team Aqua quería escapar por la barca por el mar. Pues esto es lo mismo, pero con el Seiner, con el Team Rocket. Macho, que bien. Mi jefe se acordará de ti. Mi jefe necesita esa información. Necesitamos este barco. No nos vas a detener un chiquillo como tú. Ni curarme ni nada. Esto es a paliza segura. ¿Para qué me vamos a curar? Ellos quieren que muera ahí. Nada mejor, ¿eh? Sí, mejor. Golva.
Mi jefe se acordará de ti. Reclutas, me habéis fallado. Siempre tengo que ser yo el que haga el trabajo sucio. Te diré una cosa, voy a informar a nuestro jefe de todo esto. Y ni tú ni nadie me va a detener. Así que te voy a quitar del medio. ¡Vamos! La comandante de día. ¿Cómo va a cambiar? Está muerto. Uno muerto, ¿eh? Ya van cayendo. Venga, Charita, va. Ops, casi. Me se envenena, muy bien. Electro. Vamos a seguir, venga. A ver esto cuánto dura. Uy. Ah. Y cuando se ataca primero lo mata. Venga, pichillo, te ataque rápido y ya está. Magneto. Encima sin fuego. Primero vamos a probar, sí. Estos rayos es que no lo afecta mucho, pero bueno, algo de quitar. Tampoco ataque físico ni tornado. ¡Que no afecta! ¡Mi huevo no afecta! Nada, tengo que revivir a Charizard. No quería, pero... utilizar esto no quería. Porque quería para el gimnasio. Pero no tengo más remedio ahora mismo. Porque si no, no salgo de aquí ni muerto. Lo que Dios quiera. ¿Focal? Me ha quitado algo. No, me ha matado, ¿eh? Ahora, claro. Vale, pues chorita. Me ha adaptado ya, hombre. Me acaba de destrozar nuestros planes. No te lo pienso perdonar. ¡Mequetrefe! ¡No tengo que perdonar todo esto! Menos mal hemos traído nuestras mochilas transporte salvavidas. ¡Reclutas! ¡Nos vamos! ¡Tenemos asuntos más importantes que hacer! ¡Vamos a informar al jefe! ¡Hasta la vista! Encima el piloto está evolucionando. Muchísimas gracias, estaremos eternamente agradecidos por usted. Muchas gracias, de verdad. Esos bandidos del Team Rocket me han obligado a darle mis Pokémon y encima querían que lo llevase gratis a su guarida para encontrarse con su jefe. Menos mal que justo cuando estaba persuadiéndome con sus Pokémon, habéis oído el estruendo y habéis venido a escorrerme. Te estaré eternamente agradecido. Mira, como muestra de agradecimiento te queda de esta máquina oculta, 1. Corte, que es muy buena. Puedes usarla para cortar árboles y abrir caminos nuevos. Bueno, ya que todo se ha solucionado, creo que deberíamos irnos. Como
Como tu billete solo es válido para la fiesta del barco y ya se acaba de terminar, te voy a pedir por favor que salgas del barco del Sultán. Vamos a zarpar de inmediato. Vamos a zarpar, por favor, si no te importa salir de este barco. Hasta la vista. Pues ya está, vamos a salir del barco y el barco, pues, cuando salgamos del todo, pues ya no podremos entrar. ¡Hasta la vista, Satán! Ahora cojo mi boga y ahora, pues, el barco zarpó.